querida esposa. ¿Eh? Mi querida esposa, viniste a la casa del taxista otra vez. Te juro que no es lo que piensas. ¿De verdad? Si no es lo que creo, ¿por qué enviaste un mensaje diciendo que estabas en la oficina? ¿Eh? No necesitarías hacer eso si no hicieras cosas secretas, ¿no es así? Zafer, te juro que no vine por Arda. El señor Burhan tuvo un ataque al corazón. El hombre volvió de la muerte. Vine a visitarlo. Si te lo hubiera dicho, te habrías enojado. Lo habrías malinterpretado. No quería más altercados. Te juro que a mí también me dará un infarto. Pobre señor Burhan. ¿Sigues hablando del señor Burhan, Senem? ¿Qué te importa el señor Burhan, ¿eh? Que Dios le dé una larga vida, pero si se está muriendo, que se muera. Lo habrías malinterpretado. ¿Qué debo pensar, Senem? ¿Ah? ¿Qué debo pensar en cuanto me doy vuelta? ¿O estás con el taxista o él está contigo? No he venido por Arda. Vine por el señor Burhan. Mira, yo soy leal a nuestro acuerdo. Y tú permanecerás leal también. No los tocarás. No tengas miedo, querida esposa. Nunca tocaré a Arda. Muchas gracias. De nada. Pero no puedo decir lo mismo de ti. Cualquiera que sea la razón, rompiste el acuerdo al venir aquí, ¿verdad? No se puede. ¿Qué no se puede? ¿Eh? Vamos a nuestra casa y verás. Vamos. Vamos, querida esposa. Vamos, querida esposa, vamos. Vamos, Enem. Vamos, querida. ¿Por qué no me crees? Estoy diciendo que no rompí nuestro acuerdo. Pero querida, ¿por qué lloras? Esto pasará con el tiempo. Me casé contigo con esa condición. Me lo prometiste. Querida, pero las cosas han cambiado. Además, mi padre me presiona porque quiere un nieto. Le estoy dando largas. Ahora que me has dado la oportunidad, ¿por qué debería esperar? ¿Eh? ¿Me equivoco? No puedes tocarme a menos que yo quiera. Senem, ¿qué pasa? ¿De verdad? Por el amor de Dios, me ofenderé. No le hables así a tu esposo. ¿Senem? ¿Senem, dónde estás? ¿Qué está diciendo? Sibel, ¿qué pasa? Quiero bajarme. No quiero ir a casa contigo. No ibas a tocarme si yo no quería. No puedes tocarme si yo no quiero, ¿bien? No quiero, por favor, para el auto. Desafortunadamente no puedo. No hay nada que hacer. Vamos a casa de Zafer ahora mismo. ¿Dónde está la casa de ese hombre? No lo sé, pero vamos ahora mismo. No tengas miedo, no podrá hacerle nada. Mataré a ese hombre. ¿Qué es esto? ¿Acaso llamaste a alguien en secreto? ¿Ah? Mira, si es el taxista, mejor espera aquí. Senem. Hermana, hermana. ¿Estás bien? ¿Te hizo algo? No, hermana, tenía tanto miedo de que no pudieras llegar. Bien, estoy aquí. Voy a llevarme a mi hermana ahora y tú no harás nada. Este matrimonio termina aquí. Vamos, nos vamos. Espera, no. Senem, si sales por esta puerta habrá una consecuencia. Thank you.
Vámonos. Habrá consecuencias graves si dices una palabra más. Bienvenida. Gracias. ¿Dónde están mis padres? Su madre salió y su padre en el jardín, señora Sibel. Está bien. Oye, hermana, te puedes ir si quieres. No seas ridícula. Hablaremos cuando lleguen nuestros padres. ¿Hijas? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen aquí a estas horas? Señora Shukran, hay un asunto importante, pero no hablan hasta que usted venga. Por favor, siéntese. Cariño, dime qué pasa. El matrimonio de Senem y Safer terminó. Ella no regresará y se quedará aquí. ¿Qué ocurre? ¿Pasó algo, Safer? ¿Cuál es la razón de esta decisión? Papá, por favor, no me pidas que vuelva. Ay, mi hermosa hija. Lo que quieras, lo apoyamos. Por supuesto que no volverás. Senem no debería haberse visto obligada a hacer algo así desde el principio. Lo sé, cariño. Digas lo que digas, es cierto. Yo tengo la mayor culpa, pero ya sabes, nos habían amenazado. Estamos en la misma situación. Ellos volverán a hacerlo. Sí, señor Tahir, ¿qué hará? Para que sepas, mi hija no se irá lejos. Dices que tenemos historia con el señor Ismael. Papá, tú también debes saber algo de él. Piensa bien. Vamos a tener alguna ventaja para que podamos ir en su contra. Creo que puedo hacer algo. Bien. Por el amor de Dios, piensa en algo, papá. Yo solo quiero que nos dejen en paz. Está bien, cariño. No te preocupes, pero voy a resolver esto. Pero tenemos que proteger a la familia de Arda. También los atacará. Sí, señor Tahir. ¿Será capaz de protegerlos también? No se preocupe, señora Shukran. Confíe en mí. Me encargaré de ello.